Buenos días a todos, estamos en la Casa de la Miel, en el Sausal, las instalaciones de la finca La Baranda, del Cabildo Insular de Tenerife. Yo soy el presidente de la Asociación de Apicultores de Tenerife, represento a una parte muy importante del sector de la isla, aproximadamente un 75-80% de los apicultores, y nos encontramos aquí en un paraje con unas vistas espectaculares, con nuestro padre detrás al fondo. Y bueno, estamos a la disposición de todos los usuarios, de todos los tinerfeños, para que conozcan nuestras mieles, conozcan nuestros productos y la labor que desempeñamos para tanto la polinización de la flora como para la producción de mieles únicas, que son mieles únicas que no existen en otros lugares del mundo. Producto de nuestra flora autóctona, de nuestra raza de abeja negra canaria. O sea, tenemos algo que nos identifica como lo que somos, como somos un territorio insular con nuestras particularidades, con nuestro. Pues eso, la denominación de origen, su inicio fue por el Cabildo Insular de Tenerife y Apitén. Hace prácticamente 15, 16 años se empezó a caracterizar las mieles que se producían en la isla, ¿no? Se empezaron a hacer analíticas, a buscar las mieles que producíamos, que son mieles únicas, son mieles endémicas. Como todos sabemos, en Tenerife tenemos microclimas, floras específicas, que no solo autóctonas de la isla, sino hay algunas que incluso solo se producen en zonas determinadas de la isla, que nos da una riqueza de mieles, una riqueza floral que no existe en territorios más extensos como pueden ser los europeos, ¿no? Tenemos una denominación de origen con 13 mieles multiflorales y 13 mieles monoflorales. En toda la península ibérica no existen esa variedad de mieles que producimos en un territorio tan pequeño como es la isla de Tenerife, ¿no? Muchas son mieles endémicas, únicas en el mundo, ¿no? La miel de retama del Teide, que se produce solo en las cañadas, solo en la isla de Tenerife. Son mieles únicas, la miel de Tajinaste. Tenemos incluso las mieles que pueden ser, que se producen en otros territorios, son diferentes porque los acompañamientos, la flora que acompaña a esas mieles, que también forman parte de su entidad, que producen una variedad de aromas, de colores, de sabores, no existen en otros lugares, ¿no? Nuestras mieles son producciones pequeñas, por los territorios al que es, pero de una calidad, bueno, no está mal que yo lo diga, porque no soy objetivo, ¿no? Soy apicultor de Tenerife, soy el presidente de la Asociación de Apicultores de Tenerife, pero son únicas, ¿no? Tienen una calidad que yo creo que hay pocas mieles en el mundo que tengan las nuestras, ¿no? Sobre todo, no solo la flora, no solo, sino el cariño de los apicultores, el trabajo que ponen, la dedicación que supone trabajar las mieles y realizar el trabajo de la apicultura en Tenerife, porque la orografía, el territorio es muy complicado. Nosotros trabajamos es una apicultura diferente, ¿no? Eso lo aprendimos el año pasado cuando realizamos el Congreso Nacional de Apicultura aquí en la isla, y vinieron de todo el mundo, de apicultores, y aprendimos todas otras formas de apicultura, ellos aprendieron de nosotros, y no tiene nada que ver. Nuestra apicultura, como decía Antonio Ventabol cuando en la presentación, en la inauguración del Congreso Nacional, la apicultura de Tenerife es una apicultura heroica, ¿no? Es un trabajo muy duro con apiarios que en otros lados no se concibe, ¿no? Ver unas colmenas como te puedes ver en las carboneras o en los batanes, que tú ves un risco y en medio del risco te ves 20 cajas que tú dices, ¿cómo suben al hombro? Caminando por un sendero de cabras, y eso nos da esa riqueza que tenemos de las mieles, de nuestra producción, que es única, y además son muy buenas, son riquísimas, son el cariño de los apicultores, nuestra variedad floral, nuestra abeja es negra canaria, todo nos da una identidad que no puedes encontrar en otro lado, ¿no? Nos da entidad, porque es nuestra, eso de entrada. La abeja negra canaria es una subespecie de la abeja ibérica.
la abeja negra, la pimelífera europea, ¿no? Es una abeja que se ha adaptado al territorio, se ha adaptado a nuestra flora, se ha adaptado a nuestro clima. Es una abeja que tiene mucha vida, muchas posibilidades, porque es una abeja muy rústica, que es muy, muy resistente a los cambios climáticos, muy resistente a las enfermedades, y tiene todo el mundo por delante, porque no, es una abeja que no se... O sea, no son como otras razas europeas que se han modificado, por decirlo de alguna manera, no ha habido una selección como se ha realizado en otras zonas, y entonces tiene un abanico muy grande de desarrollo, de posibilidades, pero sobre todo eso, es identidad, es nuestra, y además está adaptada a nuestro clima, no tenemos que perder lo nuestro. Yo creo que si queremos producir mieles de Tenerife, si queremos producir mieles de Canarias, pues tenemos que trabajar con lo nuestro. No estoy en contra, ni lo de fuera, ni a favor, pero siempre lo nuestro lo primero, ¿no? El sector primario yo creo que tiene mucho futuro. Las cosas se están haciendo bien. Yo creo que los últimos 4 o 5 años, tanto por parte del gobierno de Canarias como Cabildo Insular de Tenerife, y se ha tomado el buen camino, ¿no? Nos queda mucho que hacer, porque el sector está muy, muy abandonado, sobre todo las zonas de medianía. Yo vengo de un pueblo, Jarafo, que es una zona de medianía, la parte alta del Valle de Güímar, y el abandono es patente. Tú vas y paseas por esa zona, que hace 30 años eran cultivos de papas, de verduras, y está todo abandonado. Pero bueno, haciendo las cosas bien, y yo creo que el camino que se lleva es el correcto, ¿no? Se puede recuperar además esos patrimonios, es paisaje, es autoconsumo, que también hay que recuperarlo, ¿no? No depender tanto de lo que viene de fuera, de las importaciones, porque nunca llegaremos a producir el total del consumo interno, ¿no? Porque el territorio es el que es. Pero sí que tenemos capacidad de desarrollo, y sobre todo es futuro para las generaciones que vienen detrás, oportunidad de trabajo y de vivir en nuestra tierra, ¿no? En el fondo es eso, ¿no? Recuperar nuestro patrimonio, nuestra identidad y lo que somos, ¿no? Yo, de verdad, solo estos 4 años, aparte te vuelvo a decir, objetivo no puedo ser, porque realmente yo... Con apetencia me, muy bien. Muy bien. Yo me he sentido muy arropado. Cada vez que hemos necesitado, cada vez que hemos tenido que acercarnos al Cabildo Insular, siempre están, nos escuchan. Y dentro de sus posibilidades nos ayudan siempre. Además, la relación ha sido muy, muy fluida, muy, muy fácil. Nos han puesto las cosas muy sencillas. Por ejemplo, lo que te comentaba, ¿no? El Congreso Nacional de Apicultura. El año pasado, hace 2 años, no nos planteábamos que pudiéramos tener un Congreso Nacional de Apicultura en Tenerife. En la novena edición, 9 se han realizado en todo el país. Y gracias a la colaboración del Cabildo Insular de Tenerife, porque fue junto con Apitén, coorganizador, fueron los que le presentamos, mira, tenemos esta oportunidad, y los primeros que dijeron, adelante, ahí estamos, lo hacemos, fue el Cabildo Insular de Tenerife, y una de Canarias también nos ha apoyado. La verdad es que realmente el tanto, para ser tu primero, yo creo que estos últimos 4 años, los dos consejeros, tanto Jesús Morales como Narváez, se han implicado mucho, han hecho una gran labor, independientemente del tema político, de todo lo que tú puedas decir, pero en lo que es en su ámbito, han sido de lo mejor, la labor de los dos. Es que ha sido el impulso, ¿no? El Cabildo Insular de Tenerife, desde hace... Apitén nació en el 98, pues 3 o 4 años empezó a funcionar la Casa de la Miel, ¿no? Por decirlo de una manera, Apitén es como el hermano pequeño
que la Casa de la Miel. Siempre hemos trabajado y hemos ido de la mano del Cabildo Insular de Tenerife. Y entre todo lo que, todas estas acciones que han tomado fue crear la marca, el productor, ¿no? Que ha cambiado, ¿no? La primera etiqueta, que era el apicultor por fuera, y el nombre, y hemos llevado ahora lo que estabas comentando, ¿no? Una etiqueta atractiva, con un marketing, un desarrollo, una publicidad, un trabajo continuo por parte de los técnicos de la Casa de la Miel, Antonio Ventagol, Soa, bueno, y todo el personal de la Casa de la Miel, ¿no? Y la verdad es que sí, ha sido el impulso, el apoyo, el motor que ha generado esto que tenemos aquí, ¿no? Una denominación de origen que es la tercera de España, que no es fácil decirlo, pero es más importante de lo que pensamos, ¿no? Creo que ahora mismo hay 5 denominaciones de origen en todo el país y unas 3 IGP, ¿no? Y tenemos algo que nos diferencia, que nos ha dado un... No es miel, es un producto de calidad, un producto de gourmet prácticamente, porque se ha puesto un valor un producto que tenemos, y eso ha sido gracias a la labor del Cabildo de Tenerife y de la Casa de la Miel. 500 y algo. Madre. Apitén surge de lo mismo. Cuando empezó el proyecto de la Casa de la Miel, el sector estaba muy, muy degradado, ¿no? No solo que había muchas asociaciones, cada una por su lado, pequeñas, sino había muchos apicultores que ni existían, ¿sabes? No se sabía el número de colmenas que existía, no se sabía la producción que había, no sabíamos ni las mieles que se producían. Y ahí empezó el trabajo, ¿no? La Casa de la Miel empezó ese trabajo de, primero, caracterizar las mieles. Por otro lado, empezaron a hablar con las diferentes asociaciones y ahí nació Apitén, ¿no? La Apitén nace de la unión de las diferentes asociaciones, por decirlo así, comarcales, o de ámbito comarcal, que se unieron, y con las directivas de todas las asociaciones formaron lo que es Apitén. Apitén empezó a formarse, ya te digo, uniendo el sector. Se unieron las asociaciones, se crearon objetivos en común, se trabajó en lo que nos unía, se habló de lo que nos separaba, y hemos llegado a lo que es hoy en día, ¿no? Apitén, yo creo que no existe, bueno, en Canarias estoy seguro que no existe ninguna asociación ganadera que pueda decir a día de hoy que consta con unos 540 socios que tenemos a día de hoy, ¿no? Que no son pocos, ¿no? Tenemos el 75, el 80%, calculo, no te puedo decir seguro, de los apicultores de la isla, de Tenerife. Tenemos, Apitén ya es más que una asociación, ¿no? Es una entidad que ofrece una cobertura a los apicultores que va más allá de lo que puede ofrecer cualquier asociación. Somos una ADS, Agrupación de Defensa Sanitaria, con todo lo que implica. Tenemos un veterinario, somos centros expendedores de productos sanitarios, tenemos un farmacéutico también a disposición de los socios, somos el órgano de gestión de la denominación de origen, hacemos campañas de publicidad, hacemos promoción, vamos a colegios a dar charlas, hemos ido creciendo, cada vez abarcamos más, y todo eso gracias a que el sector se ha unido, ¿no? Es muy fácil para mí y para cualquiera, ¿no? Ser presidente de Apitén, porque cuando tuvimos la Asamblea General el 30 del mes pasado... ¿El Teobaldo Pover, no? Lo hicimos en ICO, en el cine ICO. Fuimos a apoyar que se está creando una asociación nueva de apicultores en ICO, que se quieren integrar dentro de Apitén, y claro, vamos, nosotros siempre apoyamos al sector donde quiera que nos lo pidan, ¿no? Pero como presidente, tú ir a una asamblea, sentarte en la asamblea, tener delante 400 socios y que todo se apruebe por unanimidad, que te apoyen, o incondicionalmente. ¿Hay unión con los apicultores? Sí. Se discute, se debate, pero
La verdad es que es un sector que hay que verlo. Hay que verlo porque te lo hacen fácil, te dan ganas de trabajar, te dan cuando tu gente, tus socios te apoyan de la manera que nos apoyan, es muy fácil. No tengo mérito ninguno, ni yo ni los que he estado, cuando tú tienes todo detrás, ¿no? Propones cualquier cosa y te empujan, ¿no? Es que te llevan. Los apicultores, no sé, es como de cualquier sector, pero tienen algo que somos diferentes, ¿no? Yo creo que es bondad, somos gente del pueblo, somos gente agricultores, gente del campo, que están muy unidos y que de verdad que yo recibo más de ellos que lo que yo les puedo dar a mi socio, ¿no? Hace 8 años yo empecé entre tesorero, ¿no? Esto te ves muy grande, ¿no? Vienes de una asociación pequeña del Valle de Güímar y te encuentras con una asociación que con todo lo que abarca, con todo lo que es, y es verdad que impresiona, creces, ¿no? Yo he crecido, yo he aprendido, gracias a Pitén, soy una persona diferente a la que era cuando yo llegué, porque te da oportunidad de desarrollarte, de conocer, te relacionas con otro tipo de gente, en otros ámbitos, y te da más que lo que resta, ¿no? Por lo menos esta asociación, ¿no? O en otras, no lo sé, pero además, lo repito, los apicultores son increíbles, ¿no? Te apoyan de una manera incondicional, te perdonan tus errores, te apoyan en lo que haces y te premian, no sé, hay que vivirlo, ¿no? Hay que estar, pero de verdad que sí, esto es un placer, estar con ellos. Tenemos mucho camino que hemos recorrido, pero tenemos más futuro aún. Es un proyecto ilusionante que yo soy el cuarto presidente ahí en Apitén, en estos 20 años, y yo sé, yo pasaré, vendrá otro, pero siempre tenemos futuro, tenemos mucho camino por delante, muy bonito, muy ilusionante, tenemos nuestro espacio, tenemos nuestra isla, porque la apicultura es lo que te estaba comentando, ¿no? Más allá de lo que nos apasiona a los apicultores, nuestras colmenas, nuestra abeja, el trabajo, es paisaje, es desarrollo, es agricultura, es medio ambiente. Y tenemos nuestras mieles que son únicas, tenemos un desarrollo que podemos llevar nuestras mieles al mundo, un producto gourmet, que yo creo que tenemos que trabajar en ese ámbito, ¿no? Tenemos una denominación de origen, ir poniendo valor lo nuestro, sin olvidar lo nuestro aquí, que nuestras mieles, toda nuestra gente de Tenerife, los canarios tengan acceso a nuestras mieles, pero también empezar a abrir la mente hacia afuera y empezar a comercializar nuestras mieles con un valor añadido, como un producto único, porque tú puedes, cuando un alemán, un francés o un belga, tú consumas un tarro de miel de Retama del Teide, ese consumidor sepa que está consumiendo un producto único, que se produce en 18.000 hectáreas, creo que es el Parque Nacional del Teide, 18, 19.000 hectáreas. Eso es el territorio donde se produce esa miel, no hay más, pero en todo el mundo. O sea, cuando no nos damos cuenta a veces de lo que tenemos, ¿no? Cuando dices tenemos 2.000 kilos de miel de Retama, pero es que 2.000 kilos de miel de Retama en el mundo, no hay más. O sea, no visualizamos hacia afuera y nos quedamos dentro, y yo creo que ese es el camino que tendríamos que tomar, ¿no? Tenemos productos como que tú comentabas, no solo la miel, los vinos canarios son increíbles, ¿no? No son esos vinos de crianza, de un Rioja, porque no lo necesitan, porque los vinos canarios, los vinos jóvenes canarios tienen identidad, tienen vida, tú pruebas un vino de un joven de la península y no sabe nada. Tú pruebas un vino canario, flor de llana, un cumbre de abona, hombre, por supuesto. Un marva. Un marva. Hay que ir al norte. Sí, un marva. Un viñanorte, maceración carbónica, o un presa o campo del norte. Ahora me voy para mi tierra,
con brumas jayosas. Impresionante, ¿sabes? Y son vinos con una calidad, nuestra papa negra, nuestras papas de color, nuestros quesos, impresionante. Tenemos un producto de muy alta calidad, ¿sabes? Nuestro territorio produce, no somos productores de volumen. Pero la pena es que hay poco. Pero la pena, y si sabemos gestionarlo, puede ser nuestra fuerza, ¿no? Es poco, el ser poco es un producto gourmet, es un producto que no alcance de todo el mundo, porque no hay. Y eso es lo que tenemos que poner en valor, yo creo, ¿no? Saber gestionar eso.